La Liga Femenina 2 comenzó su segunda vuelta el pasado fin de semana. Lo hizo con la derrota del Pabellón ante un Pío XII que no fue superior, pero sí mostró la calidad que se le presume a un candidato al ascenso. Una vez más, las chicas de Lisardo Rodríguez, que habían ganado 4 de sus 5 últimos partidos, dieron la cara ante un equipo de la parte alta de la clasificación. Las pabellonistas llegaron con el marcador igualado a los instantes finales, pero ahí dos triples de Sofía Ramallo marcaron la diferencia. Pese a la derrota, 5-6-5-9, el Pabellón sigue teniendo un pequeño colchón sobre los dos últimos puestos, que obligan a jugar una fase de permanencia. Evitarlo es también el objetivo del Codigalco Carmelitas. Las colegialas, que son colistas, descansaron en esta primera jornada de la segunda vuelta y regresarán a la competición el próximo domingo, recibiendo en el Vedruna al Caja Canarias. Dos jornadas restan para el final de la primera fase en la Liga EVA. El Ourense Capital Termal encajó una dura derrota ante el líder, el FEBE Oviedo, que deja a los ourensanos con pie y medio fuera de la fase de ascenso y con un bagaje muy pobre de cara a la segunda ronda en caso de meterse en el grupo de los mejores. Los ourensanos confirmaron la mejoría de los últimos partidos, pero no pudieron con uno de los claros favoritos al ascenso a la Liga Lep Plata. Con esta derrota, el Abo cae a la séptima posición y ya no depende de sí mismo para acceder al quinto puesto que ocupa ahora el Cambados. El sábado en Carballo, ante Siria, los ourensanos están obligados a ganar si no quieren confirmar su inclusión en el grupo por la permanencia.